Al sur de Colombia encontramos el departamento de Nariño, y resguardado por el Galeras y el Morazurco, se encuentra su capital, San Juan de Pasto. Allí encontramos rasgos del pueblo de ayer y la ciudad en crecimiento de hoy. Ese mismo tejido se observa en la cultura. En esta, con mayor fuerza, se han arraigado, entre otros aspectos, el trabajo comunitario, aquel que sin la solidaridad, el respeto, la laboriosidad, el espíritu de lucha, no dejaría ver lugares como el barrio Chambú, ubicado en la Comuna 5. Chambú es eminentemente popular y tiene una gran riqueza, la organización comunitaria. Comunidad que ha hecho que este barrio en pocos años se haya convertido en líder de la Comuna 5. Allí encontramos el Colegio Municipal Chambú, cuya propuesta se denomina Proyecto Pedagógico, Cultural y Comunitario La Gotera. Nació hace 13 años con una escuela gitana que se instalaba en la parroquia, en la carpintería, en las salas de casas y hoy generosamente continúa impulsando su trabajo para la comunidad. Es una escuela que no se limita a las fronteras del encierro físico, sino una que se interrelaciona con su entorno. Una que es capaz de hacer proyectos y gestar grandes luchas. Estamos aquí emitiendo desde la emisora Chambú de mi vida. Estamos en su programa Chambú de mi ambiente. Como ustedes lo han escuchado, hoy estamos invitando a todos los padres de familia, a los estudiantes, a los niños, para que se acerquen al colegio, porque hoy se va a hacer la toma de la quebrada Huachucal. La quebrada que se está quejando porque ustedes le están echando basura, le están echando escombros. Ella se queja, dice ayiyay. Así que hoy es el momento para... Esta es una toma eminentemente pedagógica, porque el acto pedagógico no solamente es del aula, también es una cuestión simbólica en la que nos posibilita de alguna manera adentrarnos en el sentimiento de los niños, las niñas, los jóvenes, las señoritas, para que entiendan que la educación ambiental no solamente es el discurso que se maneja dentro del aula, sino que también tiene que ver con todo este entorno. Una planta, un animal, sin agua, dejaría de existir. Pero incluso otro ser de la creación que más aproveche el agua. Pero aquí no me graban a mí. Nuevamente vamos a hacer el acto de juramento, de compromiso, de cuidar y proteger la quebrada. Esta quebrada es la vida, pero también es el alma. Juran cuidar la quebrada Huachucal como miembro del Colegio de Chambú. Si así lo hicieron, que la vida los premio, y démonos un fuerte aplauso. ¿Y cómo vinculan entonces usted la propuesta pedagógica? Bueno, dentro del punto, desde el aspecto pedagógico, Chambú tiene énfasis en educación ambiental, bachillerato en ciencias con énfasis en educación ambiental. Por lo tanto, nosotros, dentro del currículo, está en que cada una de las áreas del currículo se trabajen con la dimensión ambiental. Sí. Porque de todas maneras, pues nada haríamos si la educación ambiental transversara única y exclusivamente el currículo. Lo que queremos es que sea parte del currículo y que el pensamiento, la acción, la mirada, desde el punto de vista de la acción misma del maestro, sea eminentemente ambiental. Que no laven más ropa, ni pañales sucios, porque ahí están contaminando el agua y los árboles no pueden crecer bien. Ya no echando basura y sembrando más árboles. Sí, pero, la cuarta pregunta. Para mí este colegio es hijo de una minga colectiva. Es fruto de un gran parto de una comunidad como hoy convertida en el corazón del barrio. Nace de la idea de la comunidad, porque en esta comunidad, que es un sector nuevo en ese tiempo, en donde los padres de familia no tenían dónde ubicar a los estudiantes, entonces creímos que era necesario tener una propia escuela para el barrio. Y creo que desde allí seguimos trabajando
con propuestas comunitarias. Entonces, al ver que había mucha agresividad, mucha violencia intrafamiliar, hablamos con los pocos maestros que teníamos y manifestamos que había que presentar una propuesta alternativa, contraria a lo que ellos eran. Nosotros dijimos, los maestros tenemos que ser amigos de los padres de familia, amigos de los niños. Teníamos que presentar una propuesta pedagógica que era alternativa, la pedagogía del amor. De igual manera, creamos aquí la empresa solidaria en salud, que no tenían la propuesta de salud. Capacitamos a 200 líderes, que hoy los tomó la empresa en sanar. Y también nosotros dijimos que había que bautizarlo con un nombre importante, porque todo proyecto debe identificarse con algo, con un símbolo. Para nosotros le denominamos la gotera. Y gotera es la parte simbólica en donde dice que una gotera busca la escapatoria en donde está toda la corriente, busca a dónde salir para abrir un espacio grande. Entonces esa, la gotera la asimilamos con eso, porque esto ha sido una lucha constante, todos los días, semanas, meses, a abrir espacios grandes nosotros. Este verde poema, hoja por hoja, lo mece un viento fértil suroeste. Este poema es un país que sueña, nube de luz y brisa de hoja verde. Este poema es un país que sueña. La educación, la escuela y la sociedad son tres elementos muy importantes que tienen que enredarse. Para mí hay un planteamiento político muy bonito, que es colectivizar los sueños. Si se colectivizan los sueños, es posible desarrollar un pensamiento que permita transformar la sociedad. Creo que hemos hecho actos de generosidad con Nariño. El primero, devolver la confianza de la educación pública. Pero sobre todo, aquí hay un proceso pedagógico que es intangible para mí, que de pronto, cuando la gente llega, no lo alcanzan a ver. Está el proceso pedagógico, básicamente está en provocar un espacio, un encuentro de conversación entre la violencia y el afecto. Para mí también es muy importante eso, ¿no? Que la violencia y el afecto se junten a conversar para que a partir de ahí provocamos una sensibilización y generemos un nuevo hombre. Un hombre más sensible, solidario, que lidere nuevas ideas en un país hoy de ideas de derecha. Entonces es posible que se generen nuevas ideas de sensibilización, de transformación social. Creo que cuando la escuela se junta con la comunidad, genera un pensamiento de transformación, de lo que yo llamo la subversión del pensamiento. El barrio Chambú es el último proyecto realizado por el antiguo Iscredial. Fue un barrio de autoconstrucción y donde hay en todo el barrio, en las dos etapas, hay más de 1000 familias beneficiarias de este proyecto. La mayor influencia que tiene el colegio como institución dentro de la comunidad. En mi concepto, el colegio tiene una influencia vital o total con el desarrollo del barrio. ¿Por qué? Porque sus mismos estudiantes, en un 80-90%, son niños del barrio, netamente del barrio. Y también porque los directivos del colegio no solamente son directivos del colegio, ante todo son líderes comunitarios, líderes populares que siempre están comprometidos con el servicio a la comunidad. El proyecto nace básicamente desde un pensamiento eminentemente institucional, de querer cambiar un poco el modelo de enseñanza o de formación con los jóvenes de una comunidad que se ve inmensamente afectada por problemas de orden ambiental. Así que comienza a repensarse un poco el modelo educativo para intentar hacer una formación que más que todo se acerque al modelo de educación ambiental y con eso favorecer no solamente a la gente que está escolarizada en Chambú, sino más bien intentar hacer un aporte y creo que una
esperanza de ser, con la esperanza de ser un proyecto piloto en Pasto para hacer educación ambiental, pero desde el proceso eminentemente formativo. Así que esto tiene una historia que es institucional, y lo otro es una historia desde el punto de vista del municipio. El municipio de Pasto en su plan de desarrollo tiene establecido un proceso de consulta con comunidades, que son los cabildos, donde se presentan propuestas que han sido validadas por las comunidades educativas en nuestro caso, o por las comunidades contextuales, y a partir de ahí generar algún tipo de, en el caso nuestro, de educación y de formación con comunidades, para finalmente cristalizar una propuesta que está vista bajo tres estrategias fundamentales. Una que es la estrategia investigativa, y en esta estrategia lo que se pretende es asumir fundamentalmente la visión que hay en el territorio o en la comuna número 5 sobre el manejo de los residuos sólidos, sobre el problema del medio ambiente, no visto única y exclusivamente en los residuos sólidos, sino desde una visión eminentemente política, económica, social, cultural. Se trasladará a ubicar el relleno sanitario en este sitio y en la parte de allá. Ahí es en donde quiere el colegio incidir para que esto no se afecte, sea lo menos lesivo posible, porque como tú puedes ver, aquí hay un bosque natural donde se respira un ambiente propio del campo. ¿Cómo lo haríamos? Sensibilizando a la comunidad para que desde la fuente, desde sus casas, separe la basura, para que al mínimo llegue aquí la cantidad de residuos sólidos orgánicos que se dice. Y vamos a organizarlos no solamente para que separen en la fuente la basura, sino también para que esa basura tenga un costo económico rentable para la misma gente, organizando las microempresas. Estamos en la emisora Chambú de mi vida, en su programa. Una estrategia del orden comunicacional, que creemos que es una estrategia supremamente importante, porque si bien nosotros con personas escolarizadas o desde el punto de vista de la educación formal tendríamos desde la didáctica algunas metodologías que nos permitan hacer educación ambiental, no tenemos tampoco la estrategia para hacerlo hacia afuera. Entonces creemos que la estrategia comunicacional, a partir de la producción de radio, de televisión, a partir de la producción de impresos, a partir de la edición de CD-RUN, de software educativos, a partir de la edición de CD, que puedan influir de alguna manera en los procesos pedagógicos que se desarrollan. Y una estrategia que consideramos nosotros la más fuerte de todas es la estrategia pedagógica. Esta estrategia tiene varios componentes. Uno es básicamente la reformulación del currículo Chambú. Es decir, queremos reformular, replantear por completo la propuesta curricular de Chambú, tendiente a formar de alguna manera gestores ambientales, y que nuestros estudiantes, está planteado de esa manera, se estén graduando con proyectos de grado, pero proyectos que estén beneficiando de alguna manera los contextos naturales. En segunda instancia tenemos el desarrollo de un diplomado, que este diplomado es con participación de los maestros de la red. ¿Los maestros de la red para qué? Para que hablemos un mismo lenguaje frente a la educación ambiental. Y tenemos igualmente la construcción de los PRAES, los proyectos ambientales escolares. Todavía no le he puesto nombre. El arte es la expresión de la obra humana, donde se manifiesta y se profundiza todos los actos de la vida. Es así como empezamos, incorporando todas las experiencias que se van dando al paso, experimentando, poniendo en ello todo el afecto a lo que quieres encontrar. Posteriormente, con la ayuda del conocimiento, el juicio, el intelecto, se profundiza y se integra a la vida misma. El arte no comunica, el arte expresa, viene desde adentro, es gestual, es un acto de vida. El maestro Burbano guarda la memoria de una familia de artesanos artistas.
que desde hace ya varias generaciones en su taller recrean los sucesos que han marcado la historia nacional y particularmente la vida de sus habitantes. Coordino lo que se llama el proyecto de carnaval en el colegio. Formulamos la invitación a los muchachos para que de acuerdo a sus gustos, a sus intereses, vayan vinculándose a lo que es no solamente la participación en el carnaval como buenos espectadores, sino sobre todo para que empiecen a comprender las raíces mismas, conozcan la importancia que tiene este evento para el departamento de Nariño, se apropien de él, ganemos un poco de identidad, defendamos este patrimonio cultural que tenemos. Consideramos los maestros del Colegio Chambú que no solamente nos corresponde impulsar, desarrollar una educación en el aula. Para nosotros la formación que reciben los muchachos debe conducirlos a integrarse con la vida ciudadana, comunitaria. Y considero que este proyecto del carnaval es justamente el elemento fundamental que permite que los muchachos se integren a las máximas fiestas que tiene nuestra región, pero también realicen una especie de taller experimental, donde ellos la educación estética, la literatura, la filosofía, las sociales, todo lo que han ido acumulando durante sus estudios, lo pongan a disposición del carnaval en el momento de elaborar una carroza, una comparsa o un disfraz, porque allí considero que es el momento justo donde ellos tratan de hacer, si se me permite, una especie de tesis o trabajo de grado. El carnaval es un despliegue de arte y humor crítico característico del nariñense, que lo expresa con colorido, sátira y talento. ¿Cuáles son las cosas que ustedes ven como los logros? O sea, ¿qué es lo que más pueden resaltar ahorita de la actividad del colegio? Pues el colegio ha tenido 10 años y pues en ese tiempo, pues de estar en una casa donde pues era muy estrecho, a llegar a construir todo este espacio, tenemos ya aulas de tecnología, de informática, biblioteca, pues todo eso pues nos ha ayudado bastante. ¿Y ustedes qué piensan de los planes, del plan educativo ahorita, del proyecto ambiental ahorita con la quebrada? Eso es muy interesante, pues aquí los de grado 11 pues estamos como, somos el grupo ambientalista Revivir y pues nosotros en el trabajo social estamos basándonos en eso, en la recuperación de la quebrada Huachucal, tenemos que ir a toda la Comuna 5 a concientizar a todos. Y pues nosotros ya hemos actuado como líderes, porque el proyecto que estamos haciendo ahora ambientalista nos ha motivado a concientizarnos tanto nosotros como ir a concientizar a la gente. Hemos desarrollado una actitud de pertenencia a la Comuna 5. Por ejemplo, con las personas que viven aquí desde hace varios tiempos, sabemos hacer unas charlas y ellos comienzan a recordar cómo vivían ellos cuando eran pequeños, que hacían salidas a la quebrada, todo eso. Entonces nos gustaría volver a recuperar esos espacios que hemos perdido. ¿Y qué es lo que ustedes creen que les ha aportado principalmente el colegio a cada uno? Pues, o sea, a mí principalmente el colegio me ha aportado mi identidad, o sea, ya que yo estoy con él desde los inicios del proyecto y me han enseñado a ser ético, moral, para así aportarle a la sociedad y no salir a destruirla. También me ha enseñado a tener un sentido de pertenencia inmenso. De nuestro día de campo en la jornada de ayer en la quebrada Huachucal. Ustedes, primero, ¿qué proceso hicieron para ir a la quebrada Huachucal? A ver, tú. Vamos a investigar qué. ¿Qué es que vamos a investigar? ¿Cómo? El medio ambiente. Muy bien, ¿lo que sucede? En el medio ambiente. ¿De dónde? De la quebrada. Profe, yo tengo una pregunta. Estas actividades de observación que son tan importantes para los chicos que descubran el método científico, ¿cómo la combinan ustedes con los procesos de convivencia que tienen acá? Porque el proceso de la afectividad y del amor gana muchos espacios. Así los niños y los jóvenes y las señoritas se convierten en seres creativos, en seres pensantes, en seres investigativos. ¿Por qué? Porque el afecto, el amor les da la expresión de la libertad. Thank you.
cualquier número. Te doy 3. Listo. 1, 2, 3, gana el que usted de 5 se le resta, queda en 2. Entonces, 10 más 2. Ah, yo entiendo. Y gana el que llegue primero a 10. Bueno, y como en todos los proyectos, yo supongo que aquí también debe haber, estar lleno de muchas anécdotas, ¿no? ¿Cuál es la que usted cree que es así importantísima? Hay una muy bella, que es la combinación de la fe y la pasión, y la planeación estratégica. En nuestros viajes en Bogotá siempre hemos hecho gestión, y uno encuentra funcionarios muy fríos, muy insensibles frente a las realidades de la región. Y frente a un funcionario que nos rechazó o nos negó la petición de tener un aula de tecnología, simplemente jugamos simbólicamente. Cogimos una tarjeta gigante porque estábamos muy cerca a Navidad, escribimos una oración en compañía de la Virgen de las Lajas y nuestro rector, y se la dejamos a la funcionaria. Regresamos a Pasto y nosotros simplemente la llamamos nuevamente a Bogotá. Cuando nos contestó, nos dijo: Pastuzos, muy bella su tarjeta, muy linda, es un acto generoso de pasión y de fe, y creo que pueden contar con el aula. Creo que esa combinación de la fe, de la pasión y de la esperanza, sobre todo, ¿no?, la Virgen en esa revolución de la alegría nos ayudó a tenerlo. Y cuéntame un poco acerca de los logros que tú crees que son los más significativos en este colegio. Yo lo miro desde dos puntos de vista, desde lo tangible y lo intangible. Lo tangible para mí, hoy tener un espacio donde juntarnos. Este espacio es fruto de la tenacidad de la gente, ¿no? Segundo, para mí, haber puesto a conversar la escuela con la universidad. Pero sobre todo la Facultad de Artes ha trabajado mucho con nosotros en las jornadas de la tarde, tratando de que el arte juegue un papel muy importante en la sensibilización de nuestros muchachos. Creo que hay un logro muy importante, es políticamente pensar el desarrollo de toda la comuna. Creo que una región que sabe para dónde va no tiene el riesgo de equivocarse qué tipo de calidad de vida quiere en esta región. Los maestros de Chambú creen en la importancia de la palabra para la construcción de esta comunidad y, por supuesto, para la escuela. Las palabras de origen quechua se hacen cotidianas, son una acción vital. Por eso Chambú, que traduce grito libertario, o la minga, que es un ritual de construcción colectiva, han sido plenamente vividas para la consolidación de la Comuna 5 y el barrio Chambú, haciendo posible la construcción de ese sueño que busca una escuela de cara a la comunidad, que transforme el contexto. La escuela es el barrio, es el territorio, es todo. Thank you.